Buenas noches, familia. Aquí está el equipo del Grand Prix dispuesto a acompañarles otra semana más a través de la primera de Televisión Española. Aquí a mi ladito, como siempre, Mar, buenas noches. Buenas noches, Mar, Ramón. Bien. Y el maestro Leiva. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches. Todo bien. Todo muy bien, ¿no? Todo preparado. Bueno, pues hay que saludar también a la banda del Grand Prix que pone siempre, y muy bien puesta, por cierto, la música de nuestro programa. Buenas noches a la banda. Buenas noches, chicos. Ahí están todos, saludando de pie. Bueno, pues, cuidado, que va el jefe para arriba. Maestro, hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos, un día más. Ahí está, un aplauso también para todos. Vamos a comenzar nuestro programa número 11. Quedan dos para la gran final y es momento para hacer un repaso por la clasificación general, que está, la verdad, pues fija. En segundo lugar, Sabiñánigo con 22 puntos y en cabeza desde el primer día, Guijuelo con 25. Solo quedan cuatro pueblos para desbancar a esos dos que están por ahora en cabeza. Y los dos de hoy son más... Pues desde Andalucía, Beas de Segura. Y desde Castilla y León, Peñaranda de Duero. Y aquí estamos en el centro del ruedo del Grand Prix con los equipos. Vamos a charlar también, por supuesto, con los representantes de cada pueblo. Vamos a comenzar con don Roque Hoyo, que es alcalde en funciones de Beas de Segura. Vamos a hablar un poquito de su pueblo, ¿le parece? Sí, sí. Pues venga, vamos allá. Beas de Segura es una localidad de la comunidad andaluza situada en la provincia de Jaén. Tiene una población aproximada de 8.600 habitantes y su economía depende principalmente del cultivo del olivo. Y yo creo que, como siempre, lo mejor es darnos una vueltilla por el pueblo. Vamos sí. Hasta Beas de Segura. Vamos para allá. Están ustedes invitados. ¡Vamos allá! Como lo definiera Santa Teresa de Jesús, Beas de Segura es una tierra deleitosa y de buen temple, destacando la hospitalidad de sus gentes. Esta singular villa jienense pertenece al Parque Natural de la Sierra de Segura y se encuentra enclavada en un hermoso valle rodeado de frondosas huertas, pinos, encinas y campos de olivos centenarios. Bueno, como siempre, contamos alguna historia, alguna anécdota de cada pueblo. Ustedes saben que nosotros tenemos aquí en el programa vaquillas, tenemos dos por programa. Pero me he enterado yo que en Beas de Segura tienen ustedes como tradición domar a las reses bravas. Sí, viene de antiguo ya, de que entonces las reses se utilizaban para labrar en el campo, donde, en sitios donde no se podían meter otros animales. Y entonces se domaban para ese trabajo y después, en la fiesta de San Marcos, se sacaban... Y entonces eran totalmente bravas, claro. Madre mía, ¿cómo se pueden domar? En Beas de Segura lo hacen. ¡Aquí están! ¡Bienvenidos a todos! Y ahora turno para charlar con el alcalde de Peñaranda de Duero, don Julián Plaza. Buenas noches, bienvenido. Buenas también, noches, gracias. Alcalde. Y ahora toca el turno a su pueblo. Bien. Vamos a hablar un poquito de él. Venga, Peñaranda de Duero es una villa castellano-leonesa situada al sur de la provincia de Burgos. Cuenta con una población de 685 habitantes. Yo creo que es la localidad más pequeñita en habitantes que ha pasado por aquí. Pues entre el equipo y el público alcalde han dejado el pueblo vacío. ¿Quién se ha quedado ahí a cuidarlo? Madre mía. Está bien cuidado. Está bien cuidado, no, ¿verdad? No creo que se lo lleve nadie. No se lo lleva nadie, ¿no? Nada. Bueno, pues la principal actividad de Peñaranda de Duero está dedicada a la producción de excelentes vinos de Ribera del Duero. Eso ya es una buena presentación y además el alcalde nos ha invitado a dar una vuelta por su pueblo, Peñaranda de Duero. Cuando se descubre Peñaranda de Duero, población desprovista de altas chimeneas y coronada por elevados campanarios y castillo, obtendremos sosiego y deleite para el espíritu, porque se asemeja a aquel viejo libro que contiene cosas excelentes.
Hermoso es el galopar del corazón en el placer de conocer la antigüedad sublime. Visitar Peñaranda de Duero demostrará si la pena mereció. Alcalde, y la pena mereció seguro, porque Peñaranda de Duero es un pueblo que tiene cantidad de monumentos para visitar, para conocer. Y me ha dicho a mí también, yo me he enterado por ahí, que siempre me informo de los pueblos que vienen por aquí, que hay una tradición en Peñaranda que en algunas casas, en la parte de abajo, en las bodegas, ¿tienen ustedes ahí unas bodegas que pasan de un sitio a otro? Cuéntenos usted, alcalde. Pues sí, aparte de que tenemos castillo, tenemos plaza monumental, tenemos colegiata, tenemos palacio, tenemos conventos. ¿Va a decir usted de Bilbao? Tenemos hasta arroyo. Tenemos hasta arroyo. Eso bueno. Y luego todo el subsuelo de Peñaranda, de lo que es el casco antiguo, está todo totalmente minado. O sea que tenemos unas bodegas antiguas, que creo que les gustaba mucho antes el vino a la gente de Peñaranda, puesto que tuvieron que trabajar mucho para hacerlas. Y os invitamos a todos, tanto el Beas de Segura como a todo el equipo de televisión, a que vayáis un día a pasar a Peñaranda, que os encantará. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias. Pues como siempre, vamos a comenzar el programa con el apretón de manos de los dos alcaldes, también de parte de los equipos, por favor. Vamos a conocer de inmediato a los padrinos que nos van a acompañar esta noche. Pero ya podemos comenzar nuestro Grand Prix de hoy. ¡Adelante con el programa! Padrinos de la noche para Beas de Segura, una compañera y amiga de la tele, Terelu Campos. Y para Peñaranda de Duero, un padrino de capa y espada, Manuel Díaz del Cordobés. Bienvenidos a los dos. Vamos a comenzar a charlar. Vamos a dar aquello para ellos. Vamos a ir. Están ya con muchas ganas de estar con todos ustedes hoy en el Grand Prix. Ya saben que en este momento siempre presentamos un poquito parte de la gastronomía de los pueblos que nos acompañan. Terelu nos va a hablar de algo de Beas de Segura. Bueno, te voy a hablar de mucho. El aceite, por supuesto. Sí, ahí está. Porque en Jaén. ¿Tú sabes lo que es esto? ¿Cómo se llama? La torta dormía. ¿La torta dormía? Sí, que se hace en las fiestas taurinas de San Marco. Ah, bueno, por lo menos no duele, mira. Está dormida. No, dormía. No es lo mismo que dormida. Dormía. No, dormía. La torta y lo dormía. Rojo de baño. ¿Y eso qué es? Bueno, unos rojitos, bueno. Bañaditos, mira qué rico. Bueno, luego... Para que no es momento de comer. Para cenar. Y bueno. Para cenar un cuchifrito. Y el cuchifrito, ¿no? Sí, el cuchifrito. Parte de las cosas que tenemos esta noche aquí, el menú de Beas de Segura. Y ahora va a ser el maestro el encargado de abrirnos el apetito con cosas de Peñaranda de Duero. Pues el alcalde me va a ayudar a mí un poco. Venga, alcalde. Porque está visible lo que hay, ¿no? El cordero. Sí, vamos a empezar lechazo, a comer. ¿No? El cordero. Sí, exactamente, el lechazo asado de la Ribera del Duero y de Peñaranda. Está estupendo. El vino. Hombre, hemos hablado vino del vino. De Peñaranda, Castillo de Peñaranda, donde todo el pueblo tiene vino en su cooperativa. Y que está bueno. Tela, y está extraordinario. Y la tarta que nos han traído. Del convento
Exactamente, tarta. Del convento de nuestras monjitas. Vamos que tenemos si allí, que son de Peña Aranda, una tarta de almendra. Ahí la ven. Está riquísima, no habrá para todos, pero os invitamos con la vista. Pues muchas gracias por el detalle de haber puesto a Gran Prix. Todo bueno. Tenemos absolutamente de todo, de manera que nos queda simplemente desearos suerte a todos. Podéis ocupar vuestros sitios y a ver lo que pasa en el programa. ¡Hala! ¡Cada uno a los sitios! Y nosotros comenzamos a jugar. Y hablando de juegos, hay juegos donde no vale ni la maña ni la fuerza. Lo más importante es el azar. Y nuestro primer juego de azar de esta noche se llama Los Dados. Y los dados colocaditos. Los concursantes no pueden tirarlos, solo pueden colocarlos así. La encargada de tirarlos es Modesta, nuestra vaquilla. Os recuerdo que solo sirven los dados que caigan completamente dentro del tapete y que gana el equipo que consiga la tirada más alta. Eso es muy importante, ¿eh? El equipo que consiga la tirada más alta. Van a disponer para este juego de 3 minutos. El que gane estrenará su marcador con 4 puntos y el otro con 2, pero comenzamos nuestro Grand Prix con una protagonista que va a entrar al ruedo, que es nuestra primera vaquilla. Yo voy a pedir a Mar. No hace falta que me lo pidas. Que vaya saliendo. Ir cerrando bien todo, ¿eh? Bien cerrada la puerta. Perfecto. Yo me voy a ir sentando aquí en la sillita, porque voy a ser el árbitro de esta partida especial de dados. Me voy a poner. Y ahora mismo les presento a nuestra primera vaquilla. Ahí va. Ahí va, quieto, parado. Es que, ¿no me habéis dejado muy bajito? Me habéis dejado un poco bajito hoy, ¿eh? Me suben solo de un lado. Bueno, están cerrando nuestros compañeros las puertas y antes quiero presentarles a nuestra primera vaquilla de hoy, que se llama Modesta. Es la vaquilla que mejor apuesta. Será por la cosa de los dados. Vamos a poner el crono, por favor, de 3 minutos y maestro, si es tan amable, clarines y timbales para recibir a Modesta. ¡Atención! 230 kilos de peso para nuestra primera vaquilla de esta noche. ¿Qué sale por aquí? Se llama Modesta. Y me habéis dejado muy bajo a mí hoy. ¡Atención! ¡Ahí está Modesta! Y comienza nuestra partida de dados en el Grand Prix del verano. ¡Ahí está Modesta! ¡Atención! No ha valido esa tirada. Está, sí, atención, 10 puntos, la primera tirada de Beas de seguro. ¡Cuidado! Aquí está Modesta. ¡Cuidado! Ahí están tomando nota nuestros árbitros también de las tiradas. Modesta, la vaquilla que mejor apuesta. Es una vaquilla guapísima, por cierto. Y ahí está, haciendo de las suyas, en el centro del ruedo. Han caído fuera los dados de Peñaranda, tienen que caer dentro del tapete. Esas son las reglas. Quedan, atención, 2 minutos. Ahí está, atención. 5 puntos la tirada ahora. Que veas de segura que tiene una tirada muy buena. Nuestra primera vaquilla de esta noche en el Grand Prix. Hoy están jugando Beas de Segura y Peñaranda de Duero. Queda 1 minuto y 35 segundos. Ahí está, ahí. Han caído todos fuera. Están montando los dados. ¡Luego! Queda 1 minuto y 20 segundos. Intenta montar sus dados y por otro lado ya los tiene montados Beas de Segura. Vamos a ver si consiguen acercar a la vaquilla. ¡Ay, muy bien! ¡Atención! 5 y 3, 8 y 2, 10. 10. Máxima tirada
bombeas de Segura. Todo fuera para Peñaranda, los 150 segundos. Ahí está. Modesta, no mires para arriba. No mires para arriba, que estoy yo. A ver, atención. Ahí va. 6 puntos, todavía siguen ganando con 10. Atención, último medio minuto. Último medio minuto, les recuerdo que gana la tirada más alta. Por ahora, Bea de Segura. Y Modesta, que está haciendo de las suyas, ¿eh? Ahí está nuestra vaquilla con los de Peñaranda de Duero. Últimos 10 segundos. Todos fuera. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ahí tiene la Modesta el cambio de tercio para llevarse a Modesta. Vamos a ver mientras saca a la Modesta la repetición de las imágenes, por favor, adelante. Ahí están viendo la jugada, cómo iban cayendo los dados mientras Modesta hacía de las suyas en la plaza. La tirada buena, por cierto, tanto de Beas de Segura como de Peñaranda de Duero, los dos pueblos que esta noche nos acompañan en el Grand Prix. Bueno, pues ya han visto ustedes también la repetición. Modesta, nuestra vaquilla, que se ha ido a cenar tranquilamente para seguir disfrutando del programa. Y ahora vamos a ver si Almudena, si eres tan amable. Aquí está nuestra portavoz de los árbitros. Buenas noches, Almudena. Yo creo que ustedes lo han visto clarísimo. Ganaba el pueblo que conseguía la tirada más alta. Uh-huh. Y tú no lo puedes decir, Almudena. Pues la mejor tirada de Peñaranda de Duero ha sido de 2 puntos. 2 puntos. Y la mejor tirada de Beas de Segura de 10 puntos. De manera que el pueblo que ha ganado este juego ha sido Beas de Segura y repartimos los primeros puntos de la noche. 2 para Peñaranda de Duero y 4 para Beas de Segura, que se pone en cabeza. Bueno, nosotros vamos a seguir jugando y ustedes recordarán seguro que hace un par de semanas dedicamos un juego a los más pequeñajos de la casa. Los protagonistas pues fueron los conejos y los lobos. Este siguiente juego también lo queremos dedicar a vosotros que estáis en casa y lo pasáis bomba con el Grand Prix. Pues para los más pequeños de la casa. Hoy los que van a jugar van a ser las gallinas y los gallos y los lobos. Y están en el laberinto. Estamos en el laberinto del Grand Prix y aquí a mi lado tengo al gallo del equipo de Beas de Segura. Lo que tiene que hacer es entrar en el laberinto en busca de mazorcas de maíz, como esta, para alimentar a todo su gallinero. ¡Uy, mira cómo pían! Pero mucho cuidado, porque en el momento en que el gallo toque la primera mazorca, el lobo... que como oís y veis está muy hambriento, entrará en el laberinto para cazarlo. El gallo tiene que intentar coger el mayor número de mazorcas posibles y alcanzar la salida, para antes, eso sí, de que el lobo le pille. Bueno, pues yo me vengo por aquí, porque esta lobita va a colocar a este gallo en la salida del laberinto donde tú elijas. A ver, ¿dónde lo vas a colocar? Ellos tienen los ojos vendaditos, ahí está el gallo que va... que no se entera para dónde va el pobre. Aquí está, colocado. Vamos a jugar en 2 tandas. Primero ahí está el gallo de Bea de Segura y ahora vamos a colocar a tu lobo para que luego intente dar caza. A ver, ahora no decimos nada dónde se coloca, ¿eh? Uy, también está el lobo con los ojos vendados. Atención, vamos a jugarlo en 2 tandas. El que gane se llevará 4 puntos y el otro 2. Ahí lo dejas. Perfecto. Bueno, pues puedes ir a tu sitio. Y atención, porque tenemos 2 minutos para cada tanda. De manera que primero va a salir el gallo de Beas de Segura, el crono preparado de 2 minutos, atención, suerte y... 3, 2, 1, ¡ya, adelante! ¡De frente!
De frente, Jacobé, de frente. Ahí está, el gallo en busca de las mazorcas. Ya puede salir el lobo, atención. Ha tocado la primera mazorca. Escapará el lobo al gallo. Atención, se acerca el lobo. Se acerca el lobo al gallo. Jacobé atrás. Jacobé atrás. Ay, 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 está al lado el lobo al gallo. Se ha despistado el lobo. Hay tiempo todavía. Cuidado, que se acerca el lobo. Se acerca el lobo al gallo. Lo va a coger, ay, ay, ay. Le puede coger. ¡Le puede coger, atención! ¡Le ha cogido! ¡Le ha cogido! Bueno. Vamos a salir por aquí, que estamos más cerca. Sí, vamos a salir por aquí. El lobo. Sacamos también al gallo, que no ve absolutamente nada. Bueno, Imar. Y mazorca para mí. Se nos coloca por ahí, ¿no? Bueno, atención. Vamos a ver la repetición del momento en el que el lobo coge al gallo. Fíjense ustedes también en el crono, porque es muy importante para nuestra segunda tanda. Vamos a ver, por favor, esa repetición. El lobo que ha andado bastante listo, ¿eh? Ahí estaban, quedaba un minuto y 12. En ese momento, un minuto y 12 segundos, cuando el lobo cogía al gallo de Beas de Segura. Bueno, y ahora cambiamos las tornas. Ahora el gallo va a ser de Peñaranda de Duero y aquí está la loba de Vía de Segura para colocarle donde tú quieras, la salida del laberinto. A ver, venga, colócale, así con tranquilidad. Ahí está, muy bien. Y ahora tienes que colocar, tú quieto, gallo, todavía no ha empezado el juego, ahí quieto, parado. Y tú tienes que colocar ahora al lobo, sin decir nada para que no se enteren porque están con los ojos cerrados, ¿eh? A ver, chavales, en casa, ¿quién ganará, el lobo, o la gallina? A ver, ahí le acerca, silencioso. Queridos niños, el lobo y la gallina. Ahí están, quietos. Bueno, pues el tiempo es el mismo. 2 minutos. Primero sale el gallo en busca de mazorcas. En cuanto toque la primera, saldrá el lobo a cogerlo. Atención, 3, 2, 1. ¡Ya, adelante! De frente, izquierda, izquierda. De frente, atención. Izquierda, izquierda. De frente, Luis. Izquierda, sigue de frente. Se alejan de la salida. Están jugando muy bien. Atención. Ha cogido la mazorca, sale el lobo. Ahí sale el lobo en busca del gallo. Atención. Ahí sale corriendo. Vamos a ver la mazorca. Atención. Bueno, pues ustedes han visto que ha conseguido salir el gallo de Peñaranda de Duero. Además, creo que iba con una mazorca, sí, o dos. Una con mazorca. Una. De manera que ganadores de este juego, Peñaranda de Duero. Pero para todos hay puntos por lo bien que han jugado. 2 puntos más para Beas de Segura. Y 4 para Peñaranda de Duero. Empatan a 6 puntos. Bueno, empate a 6 puntos. Eso pone muy interesante el programa de hoy. Y yo el otro día hice lo del lobo, ¿no? Sí. Yo creo que me acordaré otra vez de hacerlo, ¿no? A ver, prueba. Vamos a ver. A ver, niños, a ver. A hacerlo también en casa, que eso me ayuda a mí. A ver, poner así la boquita, tiene que salir maullido de lobo, ¿eh? ¿Preparaos? 1, 2 y... ¡Ah! Bueno, perfecto, ¿no? Vale. Y ahora, Mar. Ahora Mar va a hacer de loba. De loba. A ver, intenta. A ver, así, ¿no? Claro. ¡Eso es una cara! ¡Un desastre! ¡Un desastre! Bueno, voy a enseñarla cómo se hace de loba. Volvemos de inmediato en la primera, en el Grand Prix. ¡Hasta ahora!
Continuamos en la primera de Televisión Española en el Grand Prix. Hoy están jugando con nosotros Beas de Segura y Peñaranda de Duero. ¿Y cómo están los marcadores? ¡Empate a 6! ¡Empate a 6! La cosa está interesantísima y nuestro siguiente juego también, la gincana, que esta vez va a estar protagonizada por los conejos. Mar está con ellos, cuando quieras, Mar. Los conejos están aquí, donde empieza la carrera, y como otras veces, tienen que ir al encuentro de sus zanahorias. Así que lo que van a hacer primero es pasar por este obstáculo hinchable y color de azul y amarillo. Y coger carrerilla para entrar en nuestra plaza. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Una vez aquí, deberán coger, si nuestra vaquilla se lo permite. ¡Ah! ¡Es que no estás tú! ¡Ah, la has rascado! ¡Se ha cargado la zanahoria! ¡Estas zanahorias! ¡Hala, ven! ¡Jolines, sí que estaba dura! Ven, desde luego. Con su zanahoria. Desde luego. Cada Box Bunny deberá subirse en una de estas dos peanas, la que corresponde al color de su equipo. El primero que lo haga habrá ganado la primera carrera. Claro, y son 4 carreras. El que gane más carreras con su zanahoria aquí correspondiente se llevará 4 puntos y el otro equipo 2. Esas son las reglas del juego. Que haya suerte para nuestros conejos. Y Mar, me voy con la zanahoria. Sí, mejor, la destrozado. Mejor. Ahí sale Mar con nuestros compañeros operadores de cámara. Que vayan cerrando la puerta, por favor. Porque aquí la protagonista vuelve a ser nuestra vaquilla. La segunda de la noche se llama Rigoberta. Es la jefa de la huerta. Y aquí están las zanahorias y no sé yo qué va a ser de nuestros conejos esta noche. Bueno, pues todo cerrado. Y atención, maestro, clarines y timbales para recibir a Rigoberta. Yo me voy. 220 kilos de peso para Rigoberta, la vaquilla jefa de la huerta. Ahí está ya en el centro del ruedo. Y atención, porque comienza nuestra primera carrera de conejos en busca de su zanahoria. Suerte y 3, 2, 1, ¡adelante! ¡Ahí van! En primer lugar deberán sortear ese obstáculo inflable. Vamos a ver cómo van corriendo. Hay que subir esa plataforma para llegar al centro de la plaza. Está Beas de Segura arriba y baja. ¡Atención! ¡A coger la zanahoria! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y llegó arriba! ¡Beas de Segura! ¡Ay, arriba, quieto! A ver, un consejo para los conejos. Que se quede quieto con la zanahoria. A ver, quieto, quieto, no te muevas nada, ¿eh? Ahí quieto. ¡Atención! La primera carrera la ha ganado Beas, pero todavía tenemos más. Segunda carrera, 3, 2, 1, ¡adelante los conejos! ¿Quién ganará ahora? Toma la cabeza, atención. El equipo de Peñaranda de Duero. Ahí están. ¡Atención, llega! Arriba, ahora Peñaranda se atreverá a bajar. Está Rigoberta abajo. Llega el conejo de Beas de Segura, pero cualquiera baja. Cualquiera baja. Está Rigoberta mirándoles. ¡Ahí va los valientes! ¡Atención! ¡Baja y se la lleva Peñaranda de Duero! ¡Peñaranda de Duero! Vamos a ver. ¡Atención! El que ha conseguido subir ha sido el representante de Peñaranda de Duero. Ahí está, quietecito arriba también. Atención, van empate, empate a 1. Empate a 1. Todavía nos quedan 2 carreras más. Los conejos de centro de la plaza, quietecitos, por favor. Vamos con la tercera carrera. 3, 2, 1, ¡adelante! Ahí van de nuevo los conejos.
saltando. Estos conejos vuelan. Estos conejos vuelan. Ahí están llegando a la parte de arriba. Vamos a ver quién se atreve a bajar. Baja el conejo, atención. Buen quite de arriba. Quietos. Atención. A ver, Rigoberta. 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 A ver, sube aquí. Es que esta vaquilla, si ya digo yo, es que claro, ¿qué va a hacer Rigoberta si es la jefa de la huerta y le roba la zanahoria? Pues enfadarse. Bueno, atención. Atención. Luego nuestros árbitros nos indicarán quién ha llegado primero porque ha estado muy reñida esta carrera. Nos queda la última. La última carrera. Suerte y... 3, 2, 1, adelante. Ahí están pasando. Ese... ¡Ahí va, ahí va! ¡Madre mía, qué lío! ¡Madre mía, qué lío! Ahí llegan los conejos y está muy enfadada Rigoberta, ¿eh? A ver quién baja. A ver quién se atreve a bajar. Está Rigoberta vigilándoles muy de cerca. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Beas de Segura y Peñaranda de Duero. Y miren dónde está Rigoberta. ¡Y ahí baja los dos! ¡Atención! ¡Fuera que está arriba ahí! ¡Carrera para Beas de Segura! ¡Ahí los tienen! ¡Espectacular! ¡Espectacular! La carrera de nuestros conejos. Y antes de dar el resultado, vamos a ver la repetición. Imágenes divertidísimas. Y si no, tomen nota. Ahí están corriendo. Vean ustedes cómo van saltando el obstáculo inflable, dando verdaderos volatines. Y ahí estaban llegando al centro de la plaza con Rigoberta, que estaba ahí muy pero que muy atenta, muy pero que muy atenta. Y hasta ahí, la ovación para todos nuestros conejos. Bueno, hay una pequeña duda en una carrera de conejos. Para que todos ustedes lo vean desde casa tranquilamente, vamos a pedir a nuestros compañeros de realización que nos pongan la repetición para que no quepa la menor duda. Vamos allá. Y atención, vamos a fijarnos muy bien. Ahí sube, atención, el equipo azul, que es el equipo... Ahí lo tienen, ahí los dos conejos corriendo cada uno para su peana. Y vean ustedes cómo sube antes el equipo de Peñaranda de Duero. Muy poquita diferencia. Ahí vean ustedes, para atrás y para adelante todavía no había llegado el conejo de Beas de Segura y ya estaba arriba el de Peñaranda de Duero. De todas maneras hay que felicitar a los dos equipos porque lo han hecho francamente bien. Aquí está Almudena para corroborar todo, ¿verdad? Almudena, de esa manera, ¿cómo quedan las carreras? Pues tres carreras para cada equipo con sus respectivas zanahorias. De manera que empate en este juego. Tres puntos para cada uno. Y ahí está el empate que permanece. En esta ocasión, empate a 9. La cosa está interesantísima y después de estas carreras con los conejos, ¿les apetece a ustedes una barbacoa? Yo creo que por la hora va muy bien. Y si encima adornamos la barbacoa con una patata caliente, pues mejor que mejor, la patata caliente. Y aquí estamos ya en la barbacoa del Grand Prix con nuestras patatas calientes preparadas. Los protagonistas junto a ustedes para degustar esta barbacoa son nuestros padrinos de esta noche. Ahí está Terelu,
Manuel, y los alcaldes de nuestros pueblos. Aquí están las patatas calientes. Calienta, ¿no, Manolo? Calienta, ¿no? Calienta. Bueno, pues primero van a jugar los padrinos. Manera que alcaldes, ustedes se ponen detrás de cada padrino. Al centro, ponemos al centro. Y comienzo a jugar con la primera patata caliente. Me parece que... Manolo, me parece, ¿no? Oye, Manolo, contesta rápido, por favor. Tenelo. Tenelo, a ver, tenelo. Espera, que no se nos enganche aquí la patatilla. ¡Ah, la patatilla! Ahí está, con esa mano. Uno, se quedó sordo cuando... Y mira, le pone para allá, le pone para allá. Hay un punto en juego. Van empate a 9. La cosa está muy interesante. El que haga se pone en cabeza. Y atención, vamos con las preguntas. Tenelo. ¿Qué? ¿Cuántos vidrios de colores tenía el logo de la Expo 92? Bueno, de verdad, 25. Más. 35. Más. 80. Más. 200. Más. 1000. Menos. 500. Más. 600. Más. 700. Más. 800. Menos. 720. Más. 730. Más. 40. Más. 50. Menos. 742. Más. 43. 44. Más. 45. 46. Correcto, 45. Pasa la patata. La única... Atención. La única travesía... ¡Oh! ¡Explotó, Manolo! ¡Déjala! Pero si no ha contestado ni nada. Se ha explotado la patata. Que le ha pasado. Terelu, que ha jugado muy bien, estaba esperando que se ponga la cosa gorda y dice, ¡ahora! ¡Ahora toma! Que me quería dejar sordo a mí. Vamos a ver cómo le ha explotado la patata al maestro. Ahí está diciendo, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Estás como entrando a matar con la izquierda, pero con el globo, con la patata. ¿Eh? Está al revés. Ahí vemos otro plano. Le he dicho, ¡ahí va! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, el maestro que se va a su sitio, gracias Manolo, ahí se va a sentarse tranquilamente. Bueno, don Roque, ahí está la patata. Ahora para usted, ¿eh? Vamos allá, atención. La pregunta dice así, la única travesía del Sáhara en ciclomotor, ¿cuántos kilómetros recorrió? 100. Qué corta, ¿no? Más. 5. 5.000. Más. 7. 7.000. Más. 8.000. Más. 10.000. Menos. 9.000. Menos. 8.500. Menos. 8.200. Más. 8.300. Más. 8.400. Menos. 8.350. Más. 355. Más. 70. Más. 80. 8.380. ¡Pasa la patata! ¿A cuántos metros? ¡Viva el alcalde! ¡Yo no he hecho nada! Yo no he hecho nada, ponlo aquí, ponlo aquí. Debe jugar. Yo, a mí que no me digan nada, que yo no he hecho nada, que yo no he hecho nada. Bueno, alcalde, así es el juego. Vamos a ver cómo ha explotado. El alcalde la ha dejado por si acaso, ha dicho, yo no quiero saber nada, no quiero saber. Y se le ha puesto en el oído a don Roque, que le ha explotado la orejilla. Ahí está también Terelu celebrando que su equipo ha ganado. Bueno, lo importante... es que el equipo que ha ganado este juego ha sido el de Beas, de manera que ese punto sube directamente a su marcador. 10 puntos y en cabeza. Beas de Segura con 10 puntos en cabeza. Pero la cosa está reñidísima y todavía nos quedan más juegos. El siguiente es fuerte, claro, es la rampa. Aquí está nuestra rampa y también los representantes de Beas de Segura y Peñaranda de Duero, que se llaman... José María. José María y Ángel. Y Ángel, bueno, pues mira, cogéis la barra, os ponéis en la posición de salida y os recuerdo que para subir, tenéis que levantar los pies y cruzarlos. Así que, bueno, ya está, mucha suerte. Están colocados ya en su posición, recordar como siempre que hay 1 minuto y medio de tiempo, que hay un punto en juego, pero si alguno de los dos consigue llegar hasta arriba... se llevará 2 puntos. Y tal y como están las cosas y los marcadores, es muy importante. Terelu y Manuel van a estar animando a sus concursantes, de manera que el crono listo y... 3, 2, 1... ¡Arriba! ¡Los pies! ¡Hoy jugando! Beas de Segura... y Peñaranda de Duero. Jaén y Burgos. Está subiendo muy bien Peñaranda de Duero, mientras Beas de Segura no consigue enfilar esta
cuesta. Hay que dosificar las fuerzas. Queda todavía mucho tiempo en este juego difícil. Un minuto. Ahí tienen ustedes la diferencia que hay entre Beas de Segura y Peñaranda de Duero. Beas no consigue subir. Hay que aguantar. Hay que aguantar. Todavía hay tiempo. Quedan 40 segundos. Hay tiempo. Ahí está aguantando el de Peñaranda de Duero. Hay que agotar ese tiempo. Queda medio minuto. El de Peñaranda no quiere arriesgar. Por ahora se conforma con ese punto que puede llevar a su marcador. Y además, un empate. Atención, últimos segundos de la primera tanda de la rampa. Ahí está celebrándolo Don Manuel Díaz. 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Ay, baja, feliz y contento! Ahí se han saludado. Bueno, son cosas del juego. El de Beas de Segura ha visto que no era capaz de continuar subiendo y casi ha regalado este punto a los de Peñaranda de Duero, que ha subido muy bien, se ha quedado parado a mitad y no ha querido arriesgar. De manera que un punto de oro que sube al marcador de Peñaranda y de nuevo empate a 10 puntos. La verdad es que así da gusto hacer un descansito porque el programa está muy, pero que muy interesante. De nuevo, antes del descanso, un empate. En este caso, a 10 puntos. La cosa está para no perdérsela. O sea que un paseo a la nevera y estamos de inmediato aquí, en la primera. Continuamos en la primera de Televisión Española, noche de Grand Prix. Y hoy está interesantísimo porque los dos pueblos que nos acompañan están empatados a 10 puntos. Peñaranda de Duero y Beas de Segura. Ahí está la ovación de todo el pueblo de los equipos correspondientes. Nosotros vamos a seguir jugando y vamos a ver cuándo desempatan. El siguiente juego es fresquito, viene fenomenal para este verano. Ustedes lo conocen y es uno de los juegos más divertidos del Grand Prix. Los aguadores, que están con Mar. El juego ya lo conocéis todos. Se trata de llevar estos cubos llenos de agua, Dios mío, hasta el otro lado del puente. Esos y los que están allá abajo nos lo permiten. ¿Nos mováis, por favor? Hoy vamos a ser buenos, ¿eh? Seamos buenos hoy. ¿Cómo resbala esto? Vamos de buenos. Ay, espera. Oh. Sí, se cae de madura, allá sola. Quieta, para. Ay, espera. Quieta. Esto patina mucho hoy, ¿eh? Pasa. Bueno. Para vaciar lo que nos haya quedado en estos contenedores, que como veis, están graduados. Gana el equipo que consiga traer más agua hasta aquí. Ya saben que este juego, los aguadores, lo realizamos en dos tandas. Los primeros aguadores van a ser los representantes de Beas de Segura, que están ya preparados con sus baldes. Y debajo del puente del Grand Prix, ahí están los representantes de Peñaranda de Duero, que van a intentar dificultar ese trabajo. Atención, el tiempo es de 2 minutos. El que consiga llevar más agua ganará 4 puntos. Y el otro 2, recuerdo, empate a 10. La cosa está muy interesante. Y comenzamos con la primera tanda de aguadores. El crono listo, suerte y 3, 2, 1, ¡adelante! Ahí están nuestros aguadores. Ahora de Beas de Segura. Debajo. ¡Atención!
Baja la banda, venga. Ahí está jugando Beas de Segura. Ahí está Yoigo. Abajo. Ahí pasan todos. Vamos allá. Algunos se nos cae hasta el seco. Bueno, hay que quitar ese balde. El siguiente. Queda tiempo para que Beas de Segura consiga acercar algún balde. Un minuto, atención. Ahí está una señorita de Beas de Segura. Ahí va otro. Ahí va. Los aguadores. Se nos ha caído esta parte del equipo. Impresionante. Quedan 35 segundos. Vamos a ver si alguno consigue pasar. Impresionante. Se nos caen por todos los sitios. Ahí está, Beas de Segura. Últimos 20 segundos. Hay que aprovechar el tiempo. Atención, últimos segundos. Ahí va. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. No tengo palabras. Una bota. Se nos han caído hasta los árbitros. Se nos caían por el suelo. Y la verdad es que, bueno, aquí tienen el contenedor de agua de Beas de Segura. No han conseguido traer ni siquiera una gotita porque se lo han puesto muy difícil, muy difícil, muy difícil. Pero, de todas maneras, vamos a ver la repetición de las imágenes mientras nosotros procedemos al cambio de equipos. Han sido los aguadores de Beas de Segura. ¡Ahí están! Vean ustedes cómo han salido. La verdad es que no han sido capaces de llegar hasta el final. Y es que la cosa está muy difícil. Vean ustedes la repetición de unos aguadores que ponen el frescor en el Grand Prix. Nosotros estamos preparando todo para la segunda tanda. En esta ocasión, los aguadores van a ser los de Peñaranda de Duero y los que están montando todo este follón son aquí los... Hombre, tampoco os tenéis así en sarra. Ahí están entrando los de Beas de Segura que van a impedírselo, por lo menos lo van a intentar. Bueno, atención. Equipos, listos. El crono de 2 minutos preparado. Atención, suerte y... 3, 2, 1, ¡adelante, Peñaranda de Duero! Peñaranda de Duero está intentando llegar al final. Vamos a ver si alguno consigue pasar. Bueno, no, 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 no. Fuera, hay que seguir. ¡Vamos allá, hola! ¡Vamos allá! Peñaranda de Duero intentando acercar agua ahora a su correspondiente contenedor. Vamos a quitar este balde. Ya está, fuera. El siguiente. Queda 1 minuto y 20 segundos. Hoy está la cosa, pero que muy difícil. ¡Atención! ¡Alto! Lleva el agua a este contenedor. Vamos a seguir, que no se caiga nada. Todo vale. ¡Sale el siguiente! ¡Atención! Jugando Peñaranda de Duero. ¡Alto! ¡Ay! ¡Al azul! Hay mucho tiempo todavía. 45 segundos. Y sale el siguiente de Peñaranda. ¡Atención! Ahora una señorita de Peñaranda. ¡Ay, qué ha pasado! ¡Lo ha intentado! ¡Ha llegado hasta el final! ¡Vamos allá! ¡Cuando quieras, adelante! ¡Ahí pasa otra! ¡La pobre se les ha despatarrado! ¡Últimos 20 segundos! ¡Y qué pena! ¡Vamos allá! ¡Lo
Lo tiene muy bien ya, Peñarandas. Ahí está, Peñaranda de Duero. Vamos a quitar los cubos. Últimos segundos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! 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 ¡Quieto, parado! Bueno, bueno. Bueno. Poco mojaditos. Poco mojaditos. Bueno, la cosa está clarísima. Ahí ven ustedes el agua que ha conseguido traer el equipo de Peñaranda, que lógicamente, ¿cuánto es? Mucho más. 17. ¡Casi 17 litros de agua! La alegría, lógicamente, de todo el equipo y de todo el pueblo que ha venido a animar a Peñaranda de Duero. Ellos son los ganadores de este juego, pero antes de subir los puntos al marcador, veamos, como no, la repetición de esos aguadores. Ahí lo va a ver. La verdad es que han intentado aguantar, lo han hecho muy bien, pero claro, alguno ha conseguido llegar y ha aventajado en este juego a Beas de Segura. Vean ustedes, ahí estaba el que llegaba aguantando hasta el final. Vean ustedes cómo lo tenía complicadísimo, ha conseguido aguantar los baldes. ¡Fantástico! De manera que vamos a subir los puntos que había en este juego a los marcadores. Son 2 puntos más para el marcador de Beas de Segura y 4 para Peñaranda de Duero, que se pone en cabeza con 14. Bueno, ¿cómo está la cosa? Y nosotros seguimos en el Grand Prix. Nos vamos de los aguadores a la rampa. ¿Te llamas? José Manuel. ¿Y tú? Pepe. Pues José Manuel y Pepe van a defender los colores de Beas de Segura y Peñaranda de Duero. Y como siempre os digo, a la posición de salida con vuestra barra, recordad que tenéis que levantar los pies y cruzarlos y muchísima suerte. Se están colocando nuestros jugadores de la segunda tanda de la rampa. El tiempo para este juego es de 1 minuto y medio. Hay un punto para el que gane y vuelvo a repetirlo. Si alguno de los dos consigue llegar hasta arriba, conseguirá 2 puntos. Están Terelu y Manuel preparados para animar también a sus jugadores. Suerte para los dos. El crono de 1 minuto y medio. Y que la fuerza les acompañe. 3, 2, 1. ¡Arriba! Están subiendo prácticamente los dos a la par. Peñaranda de Duero y Beas de Segura. Ahí tienen los dos cómo van, sin perder ni un segundo, avanzando en esta rampa de 15 metros. Van prácticamente a la par. Queda 1 minuto de tiempo en este momento. Están llegando a los 8 metros. La cosa ya se pone difícil. Se nota el cansancio, está a la mitad del recorrido. Hoy Beas de Segura, Peñaranda de Duero. Los dos echándolo todo en esta rampa del Grand Prix. Quedan 35 segundos. ¡Ay, se nos ha caído! ¡Se nos ha caído! Beas de Segura. Peñaranda está aguantando, contento y feliz, porque sabe que puede ganar este punto. Atención, entramos en los últimos 10 segundos. Ahí está Manuel, Manuel Díaz, animando a su jugador. 3, 2, 1, ¡tiempo! Bueno, ya no podías más. El apretón de manos. El apretón de manos. Estos dos chavales que han sido los protagonistas en la rampa. Y ese punto se va de inmediato para el marcador de Peñaranda de Duero. Siguen en cabeza, atención, ahora con una ligera ventaja.
15 puntos para Peñaranda de Duero. La alegría lógica. Nosotros vamos a seguir jugando porque aquí no paramos ni un momento. Y el siguiente juego tiene una mezcla de diversión, de habilidad y sobre todo de sonrisa en casa. Es tiempo para los bolos. Los bolos de carne y hueso, vean qué gorditos están y son todos... ¡Uy, que se nos cae uno! Son todos, o eran todos menos este de Peñaranda de Duero. Vamos a ver si le ayudamos. Y el lanzador está ya más que preparado para dejar esto como un solar. Y es claro, de Beas de Segura. Hola. Hola. Me llamo Paco. Se llama Paco. Blanco Celande, el perdigón. El perdigón se llama. El perdigón. Saluda a mi pueblo. Saludando al pueblo. Bueno, pues el perdigón va a intentar lanzar el mayor número de bolos de Peñaranda de Duero abajo. ¿Cómo lo va a hacer? Pues como viene siendo habitual en el Grand Prix. Con esta bola que va a quedar a mismito. Primero pega la bola. A ver, con cuidado. Yo la cojo. ¡Esa bolita! ¡Ahí está! Le ha cogido mal el truco. ¡Ahí va! Le ha cogido mal el truco ya, ¿eh? Ya bueno, está. Pues vamos a ir poniéndole las gafas. ¿Yo te ayudo? Yo tengo a mi lado a Terelu. Ella va a ser la encargada de orientarle al perdigón. ¿Para dónde tiene que tirar la bola? Ya está. Paco, el perdigón, encantado de la vida. Dice, no, yo estoy aquí muy bien. Bueno, perdigón, ¿todo listo? ¿Sí? Sí. Pues bueno, jugamos en dos tandas. El que gane se lleva dos puntos, ¿eh? Dos puntos. Nosotros nos llevamos la bola. Terelu, tú ven conmigo. ¿Tú por aquí? Ven conmigo para aquí, mientras Mar despista un poquito a don Paco, el perdigón. Dos. De veras, de segura. Ya está. Cuando yo te diga ya, suelta la bola, ¿eh, Terelu? 3, 2, 1, ya. Suéltala, suéltala. A ver, ven acá arriba, Terelu. Paco, hacia adelante, a tu derecha. A tu derecha un poco. A ver, Terelu, tú aquí, aquí arriba. Aquí arriba. Paco, vete hacia atrás. Hacia tu derecha, hacia tu derecha. Ahí la tienes. Ahí está. Venga, Terelu, sube aquí, sube aquí. ¿Qué Paco, mejor? Sube aquí. Paco, hacia tu derecha. No, a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda. ¡Ay, no, a tu Paco! Izquierda, ¡ay, no, Paco! ¡Ay, no! ¡Ay, no, por tu madre, Paco! Bueno, Paco ha andado al principio un poco despistado. ¿Para dónde tiraba el perdigón? Ha andado un poco despistado. Pero luego ya se ha orientado bien. Y si no, vamos a ver los bolos que ha derribado de Peñaranda de Duero. Vamos a verlos. Atención. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para Beas de Segura. Nosotros vamos a hacer el cambio de bolos en este caso y mientras tanto vamos a disfrutar
de la repetición de este lanzamiento de Paco el Perdigón, de Bayas de Segura. Ahí están viendo ustedes cómo han ido cayendo los bolos. Cómo han caído los bolos. Ahí recibía el golpe don Paco. Pero bueno, aquí de todo hay. Vean ustedes de nuevo. Esa bola que iba para atrás y para adelante. Y los bolos como han caído, en este caso, de dos en dos. Véanlo. Ahora tengo al maestro a mi derecha y el encargado de lanzar los bolos es un representante de Peñaranda de Oro. ¿Y se llama? José Luis. Opa, José Luis, ¿qué tal? Bien. Ha estado bien Paco el contrincante, ¿eh? Mucha suerte han tenido. Ha tenido bien. No, bueno, pues tú ahora tienes que tirar. Ahora tienes que tirar los bolos. Tienes que tirar los bolos de Bayas de Segura. Por lo menos intentarlo. Marte va a tapar los ojitos. Maestro, para la derecha, para la izquierda. Tú te encargas de orientarle, ¿vale? El tiempo es el mismo. 2 minutos. Manuel y yo nos vamos para atrás. Ábreme bien los brazos, ¿eh? Los brazos. Vamos allá atrás. Cuando yo te diga ya, suelta la bola allá arriba, ¿eh? Una. Tres. Dos. Tres. Uno. Aquí. Ya, aquí, suelta, aquí, suéltala. Tienes que soltarla. Suéltala. Aquí. Arriba, Manuel. Muy bien. Perfecto. Bueno, atención, vamos a hacer, como siempre, el recuento por los bolos que han caído en esta ocasión de Bayas de Segura. El lanzador era de Peñaranda de Duero. Vamos a hacer el repaso. La cosa está... ¡Uy! ¿Cómo está la cosa? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco y seis bolos también para el pueblo. Aquí están todos, los lanzadores, los padrinos. De manera que han lanzado el mismo número de bolos. Han empatado en este juego. Y antes de subir, de repartir esos puntos, los dos puntos que teníamos, vamos a hacer un repaso por este lanzamiento que ha sido divertidísimo. Y si no, véanlo. Ahí venos todos los bolos de Bayas de Segura que se han resistido un poquitín. Pero cuando han caído bien, ¿eh? Vean el último bolo que caía a la vuelta dentro del tiempo. Un segundo quedaba, era cuando había caído en el último segundo. En el último segundo, como han visto en esa repetición,
ha caído el bolo. Así es el juego, empate a 6 bolos, un punto más para cada uno de nuestros marcadores. 13 puntos para Bellas de Segura, arriba con 16, Peñaranda de Duero. Y nosotros, de nuevo, nos tomamos un leve descanso para que los equipos sigan poniéndose en forma. Entraremos dentro de un instante en la recta final del Grand Prix. No se lo pierdan, que hoy está interesantísimo. Aquí, en la primera, dentro de un momento. Hasta ahora. Española en la recta final del Grand Prix de esta noche. Abuela, deja a los niños todavía. Están en la gran final, están de vacaciones y pueden irse un poco más tarde a la cama, que está la cosa muy interesante. Y si no, vamos a repasar los marcadores. Ahí los tienen. Son 13 puntos, 13 puntos para Beas de Segura y 16 en cabeza para Peñaranda de Duero. Y atención, porque todavía... todavía no está nada decidido. Por ejemplo, tenemos un punto en juego y los responsables de ese punto son la pareja Doña Rosa y Don Pepe, nuestra pareja de bañistas, que una vez más se han presentado aquí en el programa y siguen estando pues calvorotas, porque se olvida la peluca o el peluquín. Nuestros concursantes deberán encontrar esas pelucas en las gradas del Grand Prix. ¿Dónde estarán? Ahí están viendo la grada de Peñaranda de Duero. Ahí están con sus pañuelos de color azul. Por ahí puede haber una peluca, de hecho hay una peluca y un peluquín, pero también en esa grada, en la de Beas de Segura con su pañuelito amarillo, hay un punto en juego para quien lo encuentre primero y va a comenzar a jugar, atención, el equipo de Beas de Segura, que por ahora es el que menos puntos tiene. Ahí está Mar con el concursante. Aquí estamos ya preparados, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo te llamas? Félix. Félix. ¿Estás tú de verdad preparado para tirar de los pelos a esta gente? Hombre, con todas las ganas. Dicen que no por aquí. Ya estamos, sí. Cuando quieras, Ramón. Bueno, ahí está, que me he equivocado yo, el que va a comenzar a jugar, le tengo yo aquí lado, pero para que ustedes conozcan también al representante de Peñaranda de Duero. Tú vas a comenzar a jugar, aquí tienes la grada, 15 segundos cada uno hasta completar un minuto. Y a cada gong hay que parar porque juega el siguiente, ¿vale? Ah, bueno. Suerte a los dos jugadores, comienza a jugar Beas de Segura. 3, 2, 1, ¡ya, adelante! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay, Dios mío, que nos va a dejar calvos de verdad, eh! ¡De verdad! ¡Atención! ¡Viene por aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Tira el pelo hasta de los calvos! ¡Ay, ay, 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 qué tirones! ¡Ahí está! ¡Está aquí! ¡Para! ¡Que lo ha encontrado! ¡Ahí estaba, bueno, justo! ¡Justo en el límite del tiempo ha conseguido el peluquín! ¡Vamos hacia abajo, por favor! De lo que se ha librado, sí, la, bueno, grada de Beas de Segura, ¿eh? A ver, vamos aquí al centro. Vamos a pedir, por favor, la repetición de las imágenes de cuando ha cogido este peluquín para ver si efectivamente estaba en tiempo. Ahí estaba el momento. 14 segundos. Vean ustedes arriba. Y en el 15 justo lo lleva en la mano. Ahí lo tienen ustedes, el marcador arriba. Ahí lo han visto ustedes. En la primera tanda de 15 segundos, a la primera, aquí está el peluquín. Y ahora, por supuesto, vamos a comprobar en la grada de Beas de Segura dónde estaba el peluquín que tenía que descubrir el de Peñaranda de Duero. Por favor, si es tan amable el caballero, ahí se levanta, se quita el peluquín. Muy bien, estupendo. De manera que ganadores de este juego, el equipo de Beas de Segura. Ese punto que estaba en juego sube a su marcador, atención. 14 puntos para Beas de Segura y 16 para Peñaranda de Duero, que está en cabeza. La cosa está muy emocionante. Solo hay
2 puntos de diferencia. Pero atención, porque ahora vamos con algo muy interesante para todos los pueblos que han pasado por el Grand Prix. Tiempo para el juego de Osram. Una bombilla normal ilumina. La Dulux de Osram además ahorra hasta 20.000 pesetas. Osram patrocina este programa. Esta es la casa Osram, que como ya les conté la pasada semana, tiene una novedad tras sus ventanas. Vamos a abrirlas. Una por aquí, ali hop, y otra por aquí. Y esa novedad es una bombilla que ahorra mucho dinero en casa. Se llama Dulux, y aquí se ve cómo ahorra. Estas dos bombillas dan la misma luz, pero el contador de la bombilla tradicional está girando a toda velocidad. Y en cambio, con la Dulux, el contador gira mucho más despacio. Y además, la bombilla Dulux de Osram dura mucho más. En lugar de un promedio de 1.000 horas de la bombilla tradicional, dura 10.000 horas, o sea, 10 veces más. Y ahora vamos con nuestro juego de Osram Dulux. Para ello contamos con 8 participantes de pueblos que han pasado por el Grand Prix. Y hoy están con nosotros representantes de Rascafría, Playa de Haro, San Antoni, Peñaranda de Duero, Moratalla, Beas de Segura, Salvatierra y El Sauzal. Bueno, pues bienvenidos a todos. Os deseo de antemano ya muchísima suerte y voy a explicaros en qué consiste el juego. Es muy sencillo. Podéis ganar un premio importantísimo para vuestro pueblo. Y el juego es clarísimo. Aquí está este cartel que anuncia las bombillas Osram Dulux. Ahora está apagado, como pueden ver. Y para encenderlo tenemos aquí este panel con 24 interruptores. Uno de ellos enciende este cartel de Osram Dulux. ¿Cuál será? La pasada semana nuestro concursante la encendió a la primera. Vamos a ver lo que pasa hoy. Por sorteo va a comenzar a jugar el representante de Rascafría. ¿Vale? Pues muchísima suerte a todos y puedes comenzar eligiendo el que tú quieras. Adelante, Rascafría. Vamos a ver. El primero. Pues no ha habido suerte. Atención, vamos ahora con el representante de Playa de Haro. Adelante. Un premio importantísimo para su ayuntamiento. Ese tampoco ha tenido suerte. Ahora la señorita de San Antonio, si es tan amable, puede acercarse a nuestro cartel. Ese tampoco. Vamos con Peñaranda, un pueblo que hoy está jugando con nosotros en el programa. Adelante. Se acerca hacia aquí. Pues ese tampoco. Turno ahora para Moratalla. Moratalla, hasta dentro de un ratito, porque veas de segura que también está jugando con nosotros. Se acerca a ver si enciende. Tampoco ha habido suerte. Salvatierra, Agurain. Vamos a ver. ¿Estás segura que es ese? Pues, ¡uy! ¡Uy! Bueno, a ver, el Sauzal. Turno para el Sauzal. Terminamos esta primera ronda. No se ha encendido por ahora. Y comenzamos de nuevo con Rascafría. Rascafría, adelante. Se acerca Rascafría. ¡Pues ahí está! ¡Se encendió! ¡Se encendió el cartel! Porque has ganado más de 1.000.000 de pesetas en productos Dulux para tu ayuntamiento, que representará además un ahorro de 10.000.000 de pesetas durante la vida de los mismos. Que lo disfrutéis, felicidades y muchísimas gracias también a todos los que han participado en el juego de Osram. Una bombilla normal ilumina. La Dulux de Osram además ahorra hasta 20.000 pesetas. Osram patrocina este programa. Y nosotros seguimos ya adelante en el Grand Prix del verano. Ha llegado el momento de la verdad. ¿Quién será el ganador de esta noche? Pues suerte y que gane el mejor. Y como he dicho hace un momento, ahora sí, ha llegado el momento de la verdad, que gane el mejor. Los marcadores están interesantísimos, son 14 puntos para Beas de Segura y 16 para Peñaranda de Duero. Y puedo decirles lo siguiente, al equipo de Beas de Segura puedo decirles que todavía pueden ganar la noche. No hemos realizado las preguntas. Y al equipo de Peñaranda de Duero le tengo que decir que no solamente puede ganar la noche,
sino que si acierta las tres preguntas, empataría con Sabiñánigo, que tiene 22 puntos, y conseguiría colarse en esa clasificación y estar en cabeza en el segundo puesto. La ovación del pueblo, lógica. Y atención, porque eso les daría opción para esa gran final, donde vamos a repartir 9 millones de pesetas entre los dos pueblos finalistas. 9 millones y el estandarte del Grand Prix como gran premio. Vamos a ver lo que pasa. La suerte está echada y que gane el mejor. Va a comenzar a jugar el equipo que menos puntos tiene. Veas de Segura. Ahí está Mar con los sobres. ¿El A, el B o el C? El A, vale. Perfecto. La carpetita. Aquí están las preguntas para Veas de Segura. Bueno, pues hoy está interesantísimo. Puede pasar de todo. Tranquilidad, silencio, por favor, total del público y de los equipos. Primera pregunta para Beas de Segura. ¿Napoleón tuvo un solo hijo? ¿Sí o no? ¿Tuvo hijo Napoleón? Sí. ¿No? No. Don Roque ha dicho que no y la respuesta correcta es... ¡No! La respuesta correcta es no. Tuvo dos. Napoleón II de María Luisa de Austria y otro chico, hijo natural de la condesa polaca María Waleska. Esa era la respuesta y la explicación. Una respuesta que vale 2 puntos más para el marcador de Beas de Segura, que se pone con 16, empatando a Peñaranda de Duero. Bueno, tranquilidad porque todavía quedan 2 preguntas más. Por ahora están empate. Segunda pregunta para Beas de Segura. ¿Todos los productos conocidos como especias son originarios de Oriente? ¿Sí o no? Todas las especias de las Indias. ¿Ha dicho de América? ¿Ha dicho? No, de Oriente, de Oriente. ¿De Oriente? No, ese es, no, tranquilo, ese es el gong que dice que es el final del tiempo y ahora pueden contestar. No. No. Don Roque ha contestado que no. Y atención, porque la respuesta correcta es... ¡No! Por ejemplo, la vainilla y el pimiento son de origen americano. 2 puntos más para el marcador de Beas de Segura, que se pone en cabeza con 18. Y atención, equipo de Beas de Segura, tienen ustedes 18 puntos, pueden conseguir 20 si aciertan la tercera y última pregunta, que dice así. La lavadora se inventó antes que la electricidad. ¿Sí o no? Si de alguna manera es manual, ¿no? Sí, sí, sí. Silencio, por favor. Sí. Don Roque ha contestado que sí y la respuesta es... ¡Sí! Las primeras lavadoras eran de vapor, molinos de agua o incluso accionadas por ponis o perros grandes. 2 puntos más para Beas de Segura, que termina su marcador con 20 puntos. ¡Felicidades! Ahí están celebrándolo y no es para menos porque Beas de Segura no ha fallado ni una pregunta, ni una pregunta. Por ahora está en cabeza con 20 puntos. Y ahora es el turno para Peñaranda de Duero. ¿El B o el C? El B. El B. Alcalde ha elegido el sobre B. Aquí está, como siempre, bien selladito el sobre. Gracias, Mar. De nada. Y aquí están las preguntas para Peñaranda de Duero. Atención, está con 16 puntos. Vuelvo a repetirlo. Pueden ganar la noche, pero incluso pueden colocarse en segundo lugar para la gran final. Es todo un privilegio, pero en su mano está. Muchísima suerte, silencio por favor absoluto y primera pregunta para Peñaranda de Duero. ¿El vencejo común puede volar durante 3 años seguidos sin posarse para nada? ¿Sí o no?
No. Esa es la respuesta del alcalde de Peñaranda de Duero, ha dicho que no. Y la respuesta correcta es... ¡sí! La respuesta correcta es sí. Y esta es su explicación. Come, bebe, duerme y se aparea en vuelo. Qué difícil. Entre su primer vuelo al salir del nido y la primera vez que se posa, pueden llegar a pasar cuatro años. Esa es la respuesta y la explicación. De manera que, sintiéndolo mucho, hay que restar 2 puntos del equipo del marcador de Peñaranda de Duero, que se queda con 14. Atención. Silencio, por favor. Segunda pregunta para Peñaranda de Duero. Dice así. Sancho Panza era un voraz devorador de gazpacho. ¿Sí o no? ¿No? ¿Puede contestar ahora, alcalde, tranquilamente? No. El alcalde de Peñaranda ha dicho que no. Y atención, la respuesta correcta es... ¡sí! Bueno, la explicación a esta pregunta dice así. Así lo podemos leer en El Quijote. Más quiero hartarme de gazpacho que estar sujeto a la miseria de un médico impertinente. Pues el gazpacho le ha valido 2 puntos más al marcador bajo, 2 puntos menos, quiero decir, al marcador de Peñaranda Duero, que se queda con 12. Y atención, vamos a realizar la última pregunta para Peñaranda de Duero. Dice así. Un lago y un pantano tienen el mismo origen. ¿Sí o no? No. Rotundo, el alcalde ha dicho que no y la respuesta correcta es... ¡sí! Bueno, el pantano y el lago se originan de forma natural. La única diferencia entre ambos es la escasa profundidad del pantano que permite que sobresalga la vegetación de su fondo. Lo sentimos porque hay que quitar otros 2 puntos a Peñaranda, que se queda con 10 puntos. De manera que ganadores de la noche con 20 puntos, Beas de Segura. Y atención, porque nos quedan 2 programas para la gran final. Y en este momento puedo decir, atención a todo el pueblo de Guijuelo, que ya está clasificado para la gran final, Guijuelo. Y ahora pueden acercarse, por favor, si son tan amables. Vamos a colocarnos aquí en el centro, porque lo han hecho muy bien los 2 pueblos de hoy, tanto Peñaranda de Duero como Beas de Segura. Hemos comenzado el programa con un apretón de manos, que también vamos a hacerlo al final. Vale. Ahí está, fenómeno. Y atención, queríamos, por supuesto, agradecer también a nuestros 2 padrinos de esta noche, a Terelu Campos y a Manuel Díaz, su presencia y su buen hacer también en su trabajo y esta noche aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, ya lo saben ustedes. Vamos a hacer el repaso rápido por la clasificación general. El pueblo a batir la próxima semana será Sabiñánigo con 22 puntos, porque Guijuelo con 25 ya está clasificado para la gran final. Y nosotros decirles cuál de los 2 pueblos, los únicos que quedan, tendrán opción a meterse en ese segundo lugar. ¿Qué pueblos son? Van a estar con nosotros aquí en el Grand Prix, el Perelló de Cataluña y Viveiro de Galicia. Eso será la próxima semana. No se pierdan el programa, porque de ahí puede salir el siguiente finalista. Será la próxima semana aquí en la primera de Televisión Española, en el Grand Prix. Muchas gracias y feliz semana. Esperamos.
sí, o sí, o sí.